El tráiler final de la cuarta temporada de Cobra Kai nos dejó más dudas que respuestas, nos dio material para hacer más teorías, preguntas, análisis y tener más hype sobre todo lo que pasará en esta nueva temporada, pero algo que destaca en este tráiler es la ausencia de un personaje que todos amamos. Así es, estamos hablando de Lee Moskowitz, Hawk. ¿Te diste cuenta de dónde estaba en el tráiler? ¿No? Bueno, yo te voy a explicar esto, así que sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del día. El tráiler de la cuarta temporada se centra bastante en el Torneo del Valle, en los cambios que tendrá y la importancia del mismo a futuro, pero hablando más precisamente de Hawk, solo lo vemos unas cuantas veces en el tráiler y durante los eventos o las escenas del Torneo del Valle no somos capaces de verlo, o al menos eso es lo que las personas piensan, pero Hawk sí aparece, simplemente que ahora tiene otro estilo y nadie lo había notado, así que presta atención porque te lo voy a explicar. Luego del estreno del tráiler de la cuarta temporada, los actores comenzaron a subir imágenes y videos del detrás de cámaras. Precisamente estaban subiendo videos de la escena de la graduación, pues seguramente vaya a ser una escena muy importante o al menos la que más les gustó. Durante una de estas imágenes, la que subió precisamente Kyler o el actor que interpreta a Kyler, es que podemos ver que Hawk o el actor que hace de Hawk ahora tenía el cabello completamente rapado. Esto significa que muy probablemente veremos a Hawk con el cabello rapado en el torneo, más que nada porque esta escena, la graduación, tiene lugar antes del torneo por las fechas o por la relevancia de la misma. Si esto es así y le damos un vistazo a los alumnos de Eagle Fang, podemos notar que precisamente hay un rapado entre la fila de los alumnos, y ahora podemos asegurar que Hawk sí estará en el torneo y no estará lesionado, simplemente que ahora tiene otro estilo y las personas no se habían dado cuenta de ello. ¿Por qué Hawk se cortó el cabello? Esto es una pregunta que todos nos estamos haciendo ahora, y existen realmente dos posibilidades, venganza y desarrollo de personaje. Te voy a explicar las dos ahora, así que vayamos por la primera, desarrollo de personaje. A lo largo de la cuarta temporada, seguramente veremos una evolución completamente nueva en el personaje de Hawk, mejor dicho, en Eli, porque será en esta temporada cuando aprende el Miyagi-Do y deje salir lo negativo completamente de su sistema. Es aquí cuando las enseñanzas de Cobra Kai dejarán de tener peso en su persona y en su personaje. De esta manera, en algún punto de la historia, Hawk tendrá que desaparecer para dar paso a Eli como persona, siendo esta vez un personaje que no oculta sus gustos ni sus sentimientos. Cuando esto llegue a pasar, obviamente lo que más representa al personaje es la cresta que tiene, el Mohawk, así que muy probablemente para desprenderse del personaje y de esa antigua personalidad se lo va a rapar, y al hacer esto estaría rechazando su antigua personalidad para regresar a ser lo que siempre fue, Eli Moskowitz. ¿Qué opinas de esta posibilidad? Deja tu respuesta en los comentarios. Teoría número 2, la venganza de Tori y Cobra Kai contra Hawk. Mucho se habla de esas palabras que le dijo Tori a Hawk en la tercera temporada de Cobra Kai, pues básicamente le prometió una gran venganza, pero ahora con las palabras de Terry Silver y con la promesa de no pelear hasta el torneo, creo que quedó un poco de lado y hasta se hace un poco imposible, así que muy seguramente la venganza tenga que ser tomada de otro lado, con otro contexto y desde otro ángulo, y qué otra forma de dañar a Hawk que arruinarle su belleza, su estilo y lo que más le gusta de sí mismo, su peinado. Muy seguramente en algún punto de la temporada tengamos esta venganza, pero se trate simplemente de una broma, donde Tori o otros Cobra Kai rapen a Hawk y lo dejen completamente pelón. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Te gustaría que le hagan esto a Hawk? Deja tu respuesta en los comentarios. El hecho de que Hawk aparezca completamente calvo es sin duda alguna uno de los cambios más irrelevantes de la serie, pero que realmente nos deja bastante sorprendidos porque le están quitando una característica muy épica al personaje, que puede ser con un trasfondo normal o con un trasfondo negativo, pero ya lo veremos. Ahora mismo dale like al video, comenta, suscríbete para más videos y análisis de Cobra Kai. Además suscríbete a mi segundo canal y por supuesto deja tu like. Sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo y hasta la próxima. Y recuerden, no mercy.